ver, don Abel, y vamos a hablar un poco de los abuelos. Los abuelos son de los que primero vinieron a colonizar esta parte de esta vereda, lo que hoy Pues llamamos el Rincón de los Herrera, el puede ser, paraíso. por antigüedad, puede ser el padre Paulino, porque mi padre Daniel, él como que vino fue de Aranzazu, estando muy jovencito. Trabajó en la mesa, jornaleando a 7 reales o a 7 chimbos, vulgarmente, que llamaban la plata así, 7 reales. Mi padre Daniel me contaba a mí una vez, teniendo ya don Daniel Herrera por ahí unos 80 años, que reposaba en una tarima antigua donde se velaron muchos cadáveres que se murieron allí en la casa de Daniel Herrera, de un bordón, ya de unas gafas, ya muy viejo, ya no se movía de allá a tarima y andaba el corral de la casa, que él había conseguido plata o había sido ganadero en la tierra fría, muy sencillo. Que porque él trabajando en la mesa, que todavía existe el nombre de la mesa en la vereda, tenía 7 reales y se iba a comprar un carriel. Pero ¿qué pensó? Mejor me están vendiendo una ternera, una novilloncita, una novillona. Me compro mejor la novillona y después trabajo y sigo trabajando y me compro el carriel y el carriel también me lo compré. Esa ternera se fue volviendo 2 vacas, 5, 10, 20, 30 reses, 30 cabezas de ganado, 50, 100, 200, 300. Y entonces ya hubo quien le vendiera una propiedad de la mesa, se fue a comprar a la tierra fría, o sería aquí primero, yo no sé. En todo caso, ahí vamos con lo del ganado y compró una finca por los lados de Cruces, arriba, saliendo hacia la central de Pereira, Armenia, que llamada La Mediación, de muchas cuadras de tierra, de pasto, solo pasto, maderas de acerrío y de carbón, para quemar carbón. Allá nos faltaban dos aserradores diarios y dos tipos que quemaban carbón. Los aserradores, ¿cuáles eran? Don Juan Bautista Mejía y el quemador de carbón, un antioqueño de Raca Mandraca, muy guapo para trabajar, destrozaba de unos árboles grandes, los tumbaba con hachas que se podía caer medio día tumbando. Y los destrozaba a pura hacha para pararlos y hacer unas pilas de carbón de 80, 100 cargas. Lo llamaban por apodo los tíos míos allá en la Tierra Fría, lo llamaban 15 días, Arturo Hincapié, de Antioquia. Y don Bautista Mejía, ese señor ya muy viejecito también, pero no tan viejo, pero era un aserrador de serrucho, de jalar y subir. Aserraba con el yerno que llamaba Leonidas, Buitrago. Eso le estoy contando, pues, eso sale aquí. Sale lo que yo estoy Claro. diciendo, eso sale ahí. Bueno, vamos así. Allá en La Mediación, no sé si fue la primer finca que don Daniel Herrera consiguió, abuelo mío, abuelo de José Abel Gómez Herrera. Después él como que compró lo que se denominaba Calle Larga, con el potrero grande. El potrero del medio, el potrero del cañón, el potrero de la carretera y el potrero de la cola, la manga de arriba y la manga de abajo. Esos eran los potreros, donde pasteaban 30, 40 vacas, podían pastear 2 meses seguidas, de leche, dando leche. Se pasaban a otro potrero que llamaba en ese entonces, teniendo yo 8 o 12 años de edad, el potrero del medio, y así las iban rotando. Después al potrero del cañón, y ahí para el potrero de la cola, y ahí el potrero de la carretera. Los potreros de la carretera, el potrero de la carretera y el potrero de la cola eran más bien pequeños. Esos se ocupaban mucho para llevar 35, 40, 50 terneros de unas vacas que se ordeñaban ahí. Ahí se llegaron a ordeñar hasta 60 vacas
Y en la mediación, ¿qué le digo? Primero, se ordeñaban otras 20, 25. ¿Por qué se ordeñaban tan poquitas en esa finca siendo tan grande? Porque eso allá no tenía entrada de carro, era difícil de entrar de a caballo para pasar el cañón de bolillos. Esa leche la cogían y la cuajaban y la hacían en quesos de prensa, en unas formaleticas de cajones, y encima le ponían unas piedras pesadas tratando de que ese queso escurriera, con una tabla hacia encima, y se formaban unas pastas de queso por ahí de 5, 3, 4 kilos según la gaveta, la cubeta, que era así unos cajoncitos. Por ese motivo no podían sacar la leche al lado y acá, porque el carro bajaba, como le digo, a las 4, 4 y media de Armenia venía un camión regando canecas para recoger leche, cuando volvió a subir de Filandia. En la finca Calle Larga, ese queso de la mediación lo vendían al por mayor, lo vendían en Armenia, cada mes, cada 2 meses, o cada 20 días, no recuerdo. Y en la Calle Larga sí se sacaba la leche, pues en canecas, y se le entregaban a ese carro, ese camión, que era el balde de 4 puchas a 4 pesos, que yo recuerdo. Y el día sábado venían con la plata, y a uno, por decir algo así, tenían la cuenta, digámoslo así, 30, 40 galones, que le decían a eso, ¿cuántos baldes? Los baldes hacían 4 puchas, y eso se medía ahí y se echaba la caneca en el balde. Y uno, por ejemplo, había veces que se despachaban 7, 10, 15, 18, 13, depende de lo que ganado hubiera. Ajá. Al sábado bajaba el camión y volvía a subir. Ya cuando volvía a subir de para arriba, que iba rumbo hacia Armenia, ya iba pagando, y entonces uno tenía que, todos los días le daban un valecito. Fueron 7 galones. Fueron 8, fueron 12, fueron 14, bueno. Ahí era un baselecito por el total de los galones que hubiera vendido, que esos galoncitos hacían 4 puchas. Se los pagaban a 4 pesos. Y comenzaban semana desde el sábado hacia el viernes, ya a los 8 días. Bueno, así se iba. Y esa era la ruta de eso, la rotación. El pago los viernes, y volvían y principiaban semana los sábados para pagar el viernes a los 8 días. Bueno, don Daniel Herrera tenía ahí, que yo recuerdo, teniendo yo 12 años, de 10 o 12 años, yo aprendí a ordeñar de la de 8 o 10 años. Aprendí a amarrar una carga redonda, de rastra, de carbón o de madera, de tierra, en tabla cerrada, madera cerrada, o leña para la casa en trozos, en los bueyes. Aprendí a amarrar desde la edad de 10 años, 12. Ahí me fui criando, y yo subía mucho, me iba principalmente a los, especialmente eran los junios, que salía de la escuela, que yo estudiaba aquí en el Paraíso. En la escuela no es la que hay hoy en día, sino la antigua, porque esta escuela que hay hoy en día la hicieron en el 60. Esta escuela tiene 39 años de hecho, o lo está cumpliendo, no recuerdo en qué me la hicieron. La hicieron unos tipos de Pereira, muy buenos músicos, casi artistas, yo recuerdo, en el 60 la hicieron. Y estudié en la escuela antigua, ahí estudié en la escuela antigua. Cuando salí a las vacaciones, subía un señor que llamaba Juan Pablo Gómez, abuelo de unos primos hermanos míos. ¿De cuáles? De Rogelio Gonzaga y Juan de Dios, que vivía allí en el otro lado, donde hoy es una finca pues muy en particular, ya no son los Herreras ni nada, era de mi tío Tulio Herrera, que mi tío Tulio vivía en la Tierra Fría, en la tal mediación que le hablé yo primero. Bueno,
Ese señor don Juan Pablo subía, pasaba por acá, por el patio de la casa de Clotilde Duque, donde yo me crié, con la abuela de mi papá, mamá de mi papá y abuela mía, de Gabriel Antonio Gómez. Pasaba el viejecito ya pues descalzo, con las manos hacia atrás cruzadas, y estaba mi madre Clotilde de pronto ordeñando la vaca que le llamaba la gallarda y otra llamaba la manzana, que eran unas vacas que daban 12, 14 puchas de leche, de una sola ordeñada. Y le decía a mi madre Clotilde, oiga, don Juan Pablo, ¿para dónde va? Tipo 8 de la mañana, entre 8 y 9. No, pues para allí, para donde Elena, la hija mía, ¿a dónde allí, a dónde vive Elena? Dijo, no, allí en el Roble. Y el Roble es allá más arriba de Cruces, por donde va la carretera Armenia. Y de pronto, si subo temprano y no me llueve, pues me voy hasta en Delena, allá en Delena no, ande. Voy para el Roble, para Delena. Y de pronto me queda tiempo y alcanzo a ir, me voy hasta donde María Jesús, la otra hija mía, a San Bernardo. ¿Cuántas leguas? Pues no eran sino dos, tres, cinco leguas de camino, como barato, pues, si no eran más. Porque es que de aquí al Roble, póngale pues cuidado, ahí está el camino, o si bien sea la carretera, para uno coger de a pie, de allí del otro lado, de allí de esta casa, a coger aquí hasta subir a Cruces, queda muy lejos, y del Cruz al Roble, pues es más bien cerca, que está pues en la central. Pero el del Roble a San Bernardo, yo que me iba con ese señor, pasaba por aquí, por donde mi madre Clotilde, y decía, madre, déjeme ir con don Juan Pablo, yo me voy, y yo lloraba. Ya no tengo que ir a estudiar ni nada, yo me voy para donde mi padre Daniel y mi madre Matilde. ¿A qué? Pues a temperaria, que a tomar leche y con Riobarbo. Y yo llegaba allá y mi padre Daniel lo primero que hacía era llevarnos donde don Juan de Dios Martínez, que por cierto le decían Juanito, el mediquillo ahí en Finlandia. Y lo primero que aterrizaba dándole a uno era un quinopodio, un ascaridol, que tenía que guardar dieta unos 3 días. Purgada fija, pues. Purgabe, María, hombre, eso era serio, eso no podía comer no, nada hasta los 3 días. Así comidas muy sólidas, aguasales simples y agüitas tibias, ahí ya no me recuerdo. Y entonces uno ya se iba poniendo colorado, iba botando esa anemia. Mi padre Daniel decía que era que comíamos mucha guama. ¿Cómo llamaba la guama? Guama macheto, del árbol macheto, de guama macheto. Una guama larga, verde, con pepa. Muy buena, es la mejor. Exacto, muy buena. Ahí me hay la... Y allá uno, ¿qué hacía uno ese día que llegaba yendo de a pie, de aquí para arriba? Primeramente, llegaba uno tipo 10, 11 del día, casi 12. Siquiera llegó el niño, vea, tenga, le damos el almuerzo, tome, mazamorra fría, bien lechuda, sancochos más o menos regulares, y se va a arribarle el almuerzo a los trabajadores que están allá en el potrero grande, en el potrero del medio. Como yo ya iba varias veces, ya me salían los nombres de los potreros, yo buscaba, en donde habían tres, cinco, siete trabajadores, y mi tío Hernández y mi tío Alcides, que eran solteros, los dos menores de ese hogar. Venía uno, vea mi hijo, vaya, encierre las vacas y las va separando, las que estén de ternero pequeño, las va dejando a un ladito, no las haga parar o no se las traiga, aquí están en la manga de abajo. Las va arriando, barriando, y aquí pues en el corral hay un patio muy grande, ahí se ha recopilado todo el ganado, 40, 50 vacas, ahí se iban dejando las de ternero pequeño, que no faltaban 5, 8, 10 vacas, paridas con 15 o 20 días. Se iban a encerrar primero las de ternero grande. Volvía uno de llevar las vacas, las 40 vacas al potrero del medio, el cañón o el potrero grande, que eran los potreros especiales para echar el ganado, porque el potrero de la carretera lo mantenían a para echar los 40 o 50 terneros de esas 50 vacas, o el potrero de la carretera, porque eran potreros más o menos pequeños. Volvía uno,
Vean, mi hijo, ya es hora de que se vaya a llevar el algo. Ahí mismo a voltear otra vez a llevar el algo. Mazamorra con leche ahogada en la leche y unos troncos de panela para ir a cuarto. Para dos, para cinco, siete trabajadores. Y los dos tíos. O un tío. Inclusive hasta mi padre Daniel, el abuelo, también por ahí matonando con unas herramientas que las llamaban winches. Winches, que son así. Venía uno y allá, de llevarle el tal algo, bueno, mijo, ya es hora de que se va a llevar las vacas de ternero pequeño, porque ya eran las 4 de la tarde. Eso era muy lejos. Así era que lo del arte, adelante. Después de que uno venía de entrar la vaca de terneros pequeños, que eran por ahí 7 u 8 días, vaya al potro de la cola y se trae 50 ovejos allá, un rebaño de ovejos que allá. Los trae porque hay que encerrarlos, porque los perros de la quinta ya nos están matando los ovejos, son unos perros muy grandes. Y cogen los ovejitos, y el ovejo es muy humilde, apenas lo coge uno para matarlo, y se queda así quietecito. Entonces aquí encerraron en un corral. Esa es, ya vamos ahí caminando a eso de 5 de la tarde, más o menos. El último trabajo que uno hacía en esa finca era cargar agua de un pozo, por ahí unas 30 varas de la casa hacia un huequito allá donde yacía una hacía un agua muy purita, unas 20, unas 30 barras. Y ese era el último trabajo. Ya allí ya le tenía uno la noche, ya ni sabía por el caminito por donde se iba uno al pozo allá abajito a traer el agua. Se sacaba el agua como, allá nos faltaba un balde, una olla y un lazo, una manila, una cerda que se hacía de las crines de las bestias, para sacar uno el agua y en eso pues. Allá permanecía eso y uno llenaba la ollita, el balde, y con las manos subía. Ahí pues uno ya, enseguida, muy a las 7 de la noche, a rezar el rosario. Se rezaba el rosario diario, con Daniel Herrera y Martín Herrera. Y después a dormir con mi tío en la cama, no en la cama de él, sino en otra cama pequeña, que había ahí, para otro cliente o para trabajadores, no, trabajadores eran por aparte. Trabajadores eran familia y esos tenían sus viviendas para los lados. Y muy a las 3 de la mañana, cuando se iban a ir para Armenia el viernes, los sábados iban para Armenia por no pagar un pasaje, que el camión de la leche los llevaba gratis, a comprar un apero, a comprar unos amarros, a comprar un bulto de sal, que venía en costal de cabulla, oraño. Pues ellos lo hacían madrugar a uno, a las 3 de la mañana otra vez, muchas veces cayendo agua o no cayendo, uno descalzo, con una velita y una cajita con fósforos, y donde le apagaba la vela tanto frío, y una ruanita y de cuello, así, que venían a oraño. Va, traiga las vacas. Y ahí uno se le encalambraban los pies del frío tan aterrador. Y tenía que ir allá donde hubiera una buñiga, por ahí estregarse los pies, donde se parara la primer vaca, pararse uno para calentarse los pies, porque uno se encalambraba todo el tiempo. Eso era así. Y eso lo acordamos Moisés y yo hoy en día en Medellín, comentamos todo eso. Y esa era una rutina. Ay, vuelve y amanece y pues que faltaron las vacas de ternero grande, pues que son 3 o 4. Daniel Herrera le decía a uno, bueno, te vas a volver por la vaca, la corneta, la sierva, la riqueza, la moneda, miedo, la clavellina, que faltan. Y tienen el ternero grande, que ya tiene un año o 10 meses, pues esas vacas no se afanan. Pues iba uno a buscar, de pronto, ya se había amanecido y uno iba por allá a buscar. Tipo 6 de la mañana, 5:30, pues no se veía bien todavía, bueno, ya ellos quedaban ordeñando y ya cuando estaban faltando pues 10 vacas para ordeñar, ya lo estaba a traer uno, a otro 8 o 10 vacas o 4. ¿Qué pasaba? Si uno traía, si eran 4 las que faltaban y traía 3, ahí mismo le pegaban unos correazos y lo hacían llorar y lo hacían volver. Tiene que ir a traernos la vaca porque tiene que ir a fijarse por
todos esos rincones, a ver si ve que otra vaca le la estujó y la acomodó para en un canelón, o qué se hizo, o se rodó para el cañón de Bolillos. Pues no quedaba contento Daniel Herrera y Hernando Herrera, que en paz descanse, mi tío Alcides, sí está vivo, vive en Cúcuta hoy en día, el único tío que nos queda a nosotros, de 13 hermanos que era esa familia. Cuando uno volvía, pues bueno, traía la vaca. Dijo, sí, yo que la encontraba. Lo que pasa es que la Margarita Pereza no los deja. Fue y se encontró las vacas ahí en el plan. Y no fue a buscar la otra por ahí por la falda. Bueno, ahí llegaba uno. Bueno, ya. Que hay que ir a cortar pasto. Y después venir a desayunar. Y volver a seguir el ritmo. Esos ordeñadores eran trabajadores que ganaban al día y ayudaban a ordeñar, y después del desayuno que ya se iban a desmatonar o a cercar, o bien fuera así, a cercar o desmatonar. Ya uno ya le quedaba ese ritmo ahí, que íbamos a cortar pasto con mi tío Hernando y mi tío Alcides para traerle pasto a ese ganado, y se lo tirábamos hacia la manga de arriba, se lo regábamos. Ahí llegaban y comían y se paraban en él. Una y otra le pegaba un cachazo a una, otra a otro. El toro se le montaba otra vaca, pues ahí que estaba en calor, lo estaba siguiendo. Bueno, pues así. Yo recuerdo todo eso. Y ahí se sigue el ritmo. Punto de partida, porque ya volvemos a eso, lo del almuerzo. Cuando uno se iba a llevar el almuerzo, ¿cuál era la rutina del día? Donde habían 50 ovejos, los esquilaban, es decir, los motilaban, lavaban esa lana, se hacían unos balones grandes, como hoy en día esos balones que juegan basquetbol, quizás más grandes, unas pelotas así, y en una taraba se ensartaba así un pedacitico así, iban, y uno con otro iba cardando, eso iba a cardar, se iba uno con un hilo 10 metros, 15, de acuerdo al largo de la casa. Y allá ya comenzó ahí ensurullado en la misma taraba. Pero ¿y cómo y volví a recordar? ¿Cómo era así, don? ¿Cómo le dan la consistencia a eso? Vean, yo todavía me acuerdo cómo se hacían las cosas y le voy a explicar. Este es Daniel Herrera, aquel que se sentaba con los cerros de lana. Y comenzaba y cogía lana aquí. Y una tablita llevaba una cosita aquí así. Aquí iba otra tablita que entraba aquí. Entraba aquí y esto tenía un nudito aquí tenía una zanjita, entonces uno comenzaba con ese casito, le hacía así a la tablita. ¿Cómo? Este es el palito, aquí tiene un nudito, aquí es delgadito y entra por el ojito de la tablita, que es este, aquí así entra aquí, y el nudo aquí, al llegar aquí a esta parte tiene un nudo, y aquí bueno, de aquí para no pasa esta tabla, sino que cogió uno y aquí tan hasta muy cansón que era eso. Y hágale, y jale, eso no es, pues, tenía que estar jalando y templando, porque eso se acrujaba y se iba volviendo una cabulla. Hágase. Y después de cuando yo no llegaba allá, ya decía el don Daniel Herrera, el abuelo, envuelva en la taraba, envuelva. Ya envolvió uno en la taraba, y se venía, y entonces ya él le quedaba un pedacito de hilo así cortico, entonces llegaba y le hacía un nudito uno ahí encima de la taraba, que tenía una cachiporrita así. Y volví y dele, hasta que eso se volvió nada más así, la tal taraba ya pesada, que eso ya uno casi no era capaz de darle. Entonces ya cortaba el hilo. Y de ahí, ya, habían varias tarabas, entonces ya la tiraban allí. Vuelve a coger esta taraba. La taraba que era una tabla que venía con un palito así. Vuelve y dele, así, se hacían los balones. ¿Y ahí qué pasaba? Vamos al telar. Este es el telar, este cuadro, a pasar fibras de lana allá aquí, y aquí, así, por medio de una, no era amarrado ni nada, sino allá había una tablita, y entonces pasaron aquí, y aquí, y aquí, y con una cosa que llamaban cuchara, casualmente, como el largo de este palo, con horqueta, le entraba la lana aquí, y ese hacía el telar. Y cogía uno aquí así.
hasta que pasaba al otro lado. Allá volví y golpeaba la tabla en la traba. Dele. Cuando ya uno había pasado 3, 4, 6 hilos, cogía con una cosa que llamaba peine, que ese peine era un palo así, aquí tenía un hueco, aquí no tenía, aquí tenía otro hueco, aquí no tenía. Y entonces ese peine ya lo habían metido por el telar, los hilos así para allá. Y ese peine reposaba aquí abajo, como la mano así. Y entonces uno coge y alza así, y ¡tan! ¡Tan! 3 golpes. Oiga, eso sí que era mamón y canzón, Dios mío. Y así hasta que subía uno arriba. ¡Dele! ¡Dele! A un lado, a este lado derecho, se le dejaba un ojito de lana hacia afuera, hacia atrás, aquí. ¿Para qué? Porque eso lo llamaban, ya hicimos este caño. Ya hicimos este callo. Ahora vamos a hacer el otro. Eso lo quitaban y volvían, ponían el hilo y hacían el otro callo. Después, eran los callos, eran por ahí de medio metro, un metro. Bueno, de acuerdo como. Ya eso llegaba y se sacaban los dos callos. ¿Tan? Y ya en el suelo, en una mesa, llegaban y ponían este telar aquí, este y este, iguales. Este igual, mejor aquí, que este sea un callo de lana y este el otro. Entonces, por esa orejita que uno le dejaba, llegaban y le metían hilo calabria, que eso ya ni me acuerdo yo, hilo calabria, doble, y lo remataban. Y ahí tenía usted su cobía que casi lo apachurraba de pesada, para vender a cómo, a 25 centavos, que las compraban ahí por encargo. Y nosotros allá cuando íbamos de aquí, el paraíso donde los abuelos, el padre de mi madre Clotilde, yo le echaban las cobijas a uno y nunca iba a pachurrar, pero daba un calor, uy, hueco. Y eso la encargaban mucho, a 25 centavos, me acuerdo, casi. A ver, don Daniel, y... Como también mi padre Daniel, me acuerdo yo patente de vender 15 terneros ya casi toretes, por 900 pesos. ¿Quién se los compraba? Don Alberto Vallejo, el dueño de la quinta. Yo me acuerdo cuando vinieron a la quinta. Y don Alberto Vallejo ya se hizo muy amigo de él como colindante y todo, el dueño de los almacenes, Alberto Vallejo de Pereira. Hoy en día ya son sucesores. Y él bajaba ahí, donde don Daniel Herrera. Cada año le recogía los terneros mi padre Daniel, 12, 14, 20. Y una vez, sí me acuerdo yo, que bueno, negociaron, que 1000 pesos los 12 terneros, y al este señor, no me recuerdo, dijo que le ofreció 700, 800, bueno, se ha cerrado el negocio 900, y llega ese señor, como en rico, y baja en un automóvil muy bello ahí, saca un papel ahí, copiado, y ve a don Daniel, y le decía, como, eso le decía a los abuelos, padre, no le decía abuelo como hoy en día, o abuelita, no sé, padre o madre. Padre, ¿y eso es plata? Dijo, no, mijo, esto se vuelve plata. Esto no es plata, no es que no tiene los sellos ni nada, pero esto se vuelve plata. Esto es la cosa que dicen que cheques. Y aquí está el valor, vea el valor, como ya sabe leer y escribir, y sabían aquí el valor, vea, 900 pesos. Me hizo el cheque de un señor para ir a cobrar, es que el banco, quien él mantiene la plata. Pues yo iba a saber. Eso era una vida muy regalada, hombre, una vida muy abundante. Tuvieron una yegua llamada la Mondonieca que le dio 11 crías. Y me acuerdo, como si fuera hoy, hubiera sido ayer, un buey que mi padre Daniel le compró a Isaías Herrera aquí en el paraíso y se lo llevó para la Tierra Fría. Allá se engordó mucho el buey. No estaba viejo, estaba muy ternero. Se lo trajeron aquí en una cosecha de café, aquí al paraíso, porque quedan por ahí, sí, pongámosle, sin exageración, habían 50 cuadras en café. Y ese café había que cargarlo siempre sin bestias. Y entonces ya mi padre Daniel dijo, pues el güey aquí no está haciendo nada. Se lo voy a mandar a Alfonso Herrera, papá de Jaime Herrera y Fabio Herrera, Inés Herrera y
y Hernán Herrera, le voy a mandar para que carguen en el güey el café. Tenían que traer café del otro lado, pasar la cañada, al otro lado. Lo que llaman hoy selladero, que era de mi tío Aquiley, propiedad de Hernán Herrera. Y también les mandó la mondonieca, que era la bestia más mansita que tenía don Daniel Herrera, entre 15 o 20 bestias de silla que tenía muy hermosas y de carga, era la bestia mansita para la carga. Lo que era la mondonieca y el hijo que llamaba mondonieco y el royal, esas eran unas bestias que cuando había cosecha de café y el buey los traían aquí para que cargaran el café los hijos. ¿Cuáles hijos? Alfonso Herrera, yerno. Julia Herrera, señora de Alfonso Herrera, hija de él. Bernardino Herrera, hijo de Daniel Herrera, y Clarisa Marín, hija del finado Alejandro Marín de Quimbaya, que por cierto lo llamaban Chirimero, Oraño. Aquiley Herrera, Tulia Henao. Bueno, aquí, a ver, eso era Alfonso Herrera, Bernardino Herrera, Aquiley Herrera, Hernando Herrera, Bernardino, Tulio Herrera, Ercilia Herrera. Pues, en ese tiempo todavía no vivían lo que era Hernando Herrera, estaba soltero y estaba con él allá en la finca, en las haciendas de ganado. Y allí, aquí al frente donde estamos, don Jesús, ve allí, ahí le metió los cachos el berracobé a la mondonieca. Una yegua requemada que le dio 11 crías y la bajaron gorda. Esa yegua cría cada año. La pisaba el caballo cada año y allá había caballo reproductor y había marrano reproductor y tenían muy buenas marranas de cría. Una o dos, pero eso se llegaban del monte con 12 o 14 cuchillos o 10. Eso no es como hoy en día. Las gallinas, eso se iban a la huerta de yerbar y se encontraban los nidos de huevos. 10, 12, 15, 20 huevos en un nido de dos gallinas que ponían. Yeah. Y allí mató el buey, le metió el cacho por aquí, le sacó las tripas a la yegua. Aquí en esta faldita, en el potrero. Ahí estaba pasteando el buey y la yegua también, y de pronto no sé qué la yegua se le arrimó o qué hizo, pero entonces el buey llegó y ¡tam! Él mismo le metió la puñalada. La operó el papá de don Maximiliano Arroyave, que hoy en día es suegro de Guillermo Buitrago, dueño del Café Monserrate en Quimbalsa. Bueno, ahí se acaba la cosa. Don Abel, a ver, ¿cómo fue su niñez aquí en la vereda? ¿Cómo transcurrió? ¿Ustedes qué hacían? La juventonea. La niñez, cuando era niño, a ver. La infancia. En ese tiempo, ¿ustedes cómo se defendían para el agua, por ejemplo, para cocinar dentro de la casa? No. Para todas las cosas. El agua aquí se cargaba de las cañadas, de allá abajo no la cargábamos nosotros, de allá abajo la cargaban los de por aquí los Herreras, pero aquí como era lo de Clotilde Duque, allá abajo hay una sequía y era un nacimiento de agua. Y ¿en y qué lado? Allá en esa cañada de abajo, allí, de aquí lado uno de la caída, pero ahí. Y allá llegamos con los tarros. Tarros de estaponor de 4 cañutos o 5, ¿de acuerdo? Tarro de guada, de acuerdo a la estatura que usted tuviera, si que tenía 10 años le dan el tarro más grande, y que tuviera 7 años le dan el tarro más pequeño. Y a veces sacaban de allí, del lugar de Castilla que todavía existe, unos tarrotes así, de 3 cañutos o 4, que yo me acuerdo que una prima hermana mía, pobrecita, ella tenía madrastra y mismo la mandaba para esa cañada con un tarro así de 4 cañutos, qué pesar. Y a nosotros nos daban tarros delgaditos o gruesitos. Y se ponía una aguadita aquí, una aquí y otra aquí. Y ahí se llegaba uno y descargaba el tarro con agua, en fin. ¿Qué tenía el tarro de tapa? Una boca aquí y uno le ponía al chorro que estaba cayendo por una canal. Aquí llenaba y se llevaba uno en el bolsillo y le decían a uno, no deje botar la tapita, cuidado. Porque uno a veces venía con el tarro así parado y traía poquita agua. Y la tapa que le dimos. No, pues se me perdió, y la tapa era una telita así delgadita, y uno se la ponía aquí encima. Y aquí, y llegaba y la sentaba bien asentadita, y échelo al hombro, y no se le regaba una gota. Los nombres
de los personajes más viejos, más antiguos de la vereda que usted conoció. No, pero de los antiguos. Principiemos de abajo, de Antero Espina y doña Alejandrina. Antero Espina y Alejandrina. No sé el apellido de ella cómo sería. ¿De ellos queda de pronto a alguien por ahí? No, esa gente, ese señor Antero Espina era un señor de carriel. Muy avispado, un morenito, el de bigote, un carriel, como que había venido de Antioquia, según eso. Yo estaba hablando con mi tío Aquiley allá agarrándome 20 centavos. Ellos venían a hacerle visita a mi tío Aquiley. Y de noches a tocar y a cantar y se formaban los bailes. Y se paraba así, señor. Buenas noches, don Antero, siga. Antero Espina y nada más. Y de buen carriel, muy avispado. El gorro así ladeado. Y era dueño de, la finca que fue de los números. Don Antero Espina, pues de lo más me acuerdo de lo antiguo. Bien abajo, ya lindando, donde se acaba la carretera, pues lindando. Donde se acaba la carretera, exacto. Que hasta allá se iba hasta la cima. Esta finca y allí de esta esquina, de este palo que hay allá en la esquina, principiaba la finca don Daniel Herrera y iba a ese río. ¿Cómo? Por aquí Pava pues estaba acá abajo. Y allá volteaba. Y aquí cogía aquí para abajo, se metía allí y salía a la punta de aquel Guadalvea. Y pina al río. Y por ahí al río, más arriba de un puente que era que lo llamaba La Cima, Puente La Cima, yo de Daniel Herrera. Daniel y antes, Herrera también fue de los más antiguos aquí. Pues Daniel Herrera, sí, él ya cuando cayó aquí, creo que esto era montañas, que tumbaban la casa y. Para hacer el puesto, para hacer la casa, aquí tumban el palo y nos cerraban y aquí hacían el limpio para hacer la casa y derribar montañas, según eso contaba mi padre Daniel. Padre Daniel me contaba a mí, cuando ya estaba muy viejecito, a mí me encantaba sentarme en una tarima, porque él hasta le gustaba mucho el genio mío y usted que sabía, hombre, ya de pronto le di una plática para que negocie con ganado. Y me decía, yo conocí a Quimbaya cuando yo bajaba de Finlandia a Quimbaya a caballo, unas tragadales en el camino de herradura tan horrible. Vaya a Quimbaya, es que unos guaduales y una gente llena de anemia, unos pálidos. Es que aquí vamos a hacer un pueblito que fue llamado Puerto Alejandría. Alejandría, sí. Que usted tal vez puede. Claro. ¿Sí? Y uno contaba ya después. Apenas estaban en el proyecto de hacer el pueblo. Sí, es que tumbando guaduales, es que bregando a hacer casitas por ahí, es que unos señores todos pálidos. Y decía él, no, pues como él vivía en la tierra fría, tenía sus 40 o 50 años, y vivía con la leche. Eso que esa hacienda de mi padre Daniel no era tanto, la hacienda de don Emiliano Espina, hacia adentro, que fue el suegro de mi tío Eliodoro. Mi tío Leoro fue el que hizo esta casa aquí, la que ustedes tienen hoy en día, no esta, sino la que digo, la que había. Allá habían 1000 cabezas de ganado. Y se ordenaban 120 vacas de leche. Y había baño garrapaticida. Allá se levantaba uno de don Daniel Herrera al frente, hacia acá. Y a las 12 de la noche levantaba uno a orinar. Cuando yo ya silbando, ganado, recogiendo ya ganados de las 12 de la noche en adelante, para ordeñar. Mira, porque esa leche tenían que pasar en dos cañadas, en seis bueyes, traer ahí unas canecas que él hacía así, cargadas, para entregarle al carro ese que acosaba tanto. A ver, y don Abel, esta casa, la casa pues anterior de la cual se tumbó y se construyó esta, pero conservando toda la línea y las medidas y tal como era la casa vieja, ¿esa casa puede ser de qué año? ¿De qué año se construyó aquí en este sitio? Pues yo le digo, yo no la vi hacer. Yo no había nacido según eso, pero me dice Pedro Nel Ospina, que vive en Finlandia y todavía está vivo, que fue cuñado de mi tío Leodoro, que de la hacienda esa que le estoy diciendo, don Emiliano Espina, traían madera aserrada para hacer esta casa aquí en el paraíso, en los bueyes, por ese camino de herradura, que no había sino como carreterita al pueblito de Finlandia, carretera pues destapada, pero ahí para acá no hablemos. El cementerio. Era un solo paso, pero por ahí media cuadra. Por cierto, no eran caballos así, sino un pantanero quieto así. Y se metía la bestia y se iba casi a pecho.
los arrieros, donde habían esos huecos que la bestia se iba y quedaba como un carro parado en el chasis, que no, ya no funciona. Pues ya, ya que le trancaba con la barriga, pues entonces clavaban a estacas largas de 3 o 4 varas los arrieros, y eso era seña que por ahí no se podía meter uno una vez. Mabel, de descendencia de don Antero Ospina, ¿usted recuerda a alguien que quede por aquí? Por aquí no hay, el hijo mayor vive en Cali, y yo he tenido mucha gana de ir a Cali. Sí. Y ir donde don Adán para contar historias de este paraíso. Adán es otro de los hijos de don Antero. El mayor. ¿Y viven en Cali los dos? Viven en Cali, vive don Adán, que la señora se llama Matilde Ospinosa, y él llama Adán Ospina. Ya. De la descendencia, ¿cuántos son ustedes entonces, en Herreras? Herreras somos, entre Herreras, los únicos que hay, pues, no, y apellido distinto, pero Herreras, Herreras, con, y nosotros tres que somos Gómez, Herreras. Herreras vienen siendo, somos 63, hay 60 Herreras, nietos de Daniel Herrera. ¿Y cuántos bisnietos? 36 bisnietos. 36 bisnietos. Dejó él cuando murió de 89 años. Don, que murió a las 5 de la mañana. Ya. De don Daniel Herrera y de doña... Matilde Herrera. Y de doña Matilde Herrera. Primos ellos, ¿no? No, yo no sé si serían familia, pero lo que sí es que Jaime, Fabio, Hernán y Inés son Herrera las 6 veces. Es decir, por los papás y por los 4 abuelos de la vila. Paternales y maternales. Le hago otro recuentico aquí. Claro. De una casita de Coqueguada que era aquí. ¿Eh?